Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio, día jueves. Aquí estamos como siempre para acompañarlos con las noticias más importantes del mundo del póker. Bueno, el tiempo me está jugando una mala pasada, pero bueno, aquí estamos para acompañarlos como siempre. En el día de hoy tenemos muchísima información, obviamente, con respecto a lo que es la World Series of Poker, que se está jugando en estos momentos en Las Vegas. Y también vamos a tener de invitado un gran amigo de la casa, estuvimos hablando con él telefónicamente hace unos días atrás. Estamos hablando del señor Jorge Iranek, que se ha impuesto a todos los jugadores en el High Roller que se ha jugado en el Casino de Santa Fe. Y realmente para nosotros es un placer, por lo menos personalmente para mí. Es un gran amigo de la casa, una persona formidable, así que nos va a estar acompañando. Vamos a estar hablando un poquito de póker, como así también de sus viajes y demás. Y bueno, también vamos a hablar de algo que no es de póker. Pero para eso hay que esperar un poquito. Vamos a ir directamente a la información. Hablábamos de Max Cruz, que es el jugador que ha quedado lamentablemente fuera de los 23 alemanes que están disputando la Copa del Mundo en Brasil. Este jugador alemán que, bueno, había estado ahí convocado para la selección alemana, pero en el recorte lamentablemente no ha quedado entre los 23 seleccionados. Y lo que hizo es irse a Vegas a jugar un torneito. En el día de ayer hablábamos y actualizábamos la información de este torneo que estaba muy, pero muy cerca de llegar a su cometido, que obviamente era el brazalete, entrando en la quinta posición de los 6 que conformaban la mesa final. Así que vamos a actualizar la información sobre este torneo. Varios jugadores de fútbol son aficionados al póker. Tenemos el ejemplo de Gerard Piqué, que siempre que se lo permiten sus obligaciones futbolísticas y familiares, se hace una escapada para jugar algún torneo grande y además demuestra un muy buen nivel. No es en absoluto el famoso que busca emociones fuertes. Piqué juega bastante bien y es muy, pero muy competitivo. Así que el caso de Piqué se ha repetido también en Alemania, como decíamos, con el jugador habitual de la selección alemana, que fue descartado para ir al Mundial. Estamos hablando de Max Cruz, y que juega habitualmente en Borussia, el equipo que es innombrable de Alemania. Todo apuntaba a que iba a estar en la lista definitiva, pero las malas lenguas afirmaban que Cruz violó las normas del equipo en un hotel durante un viaje a Inglaterra el pasado diciembre y que lamentablemente ha sido desafectado del Mundial. Ha negado dichos rumores y ha declarado que la decisión del técnico se ha basado en aspectos técnicos y no en causas extras deportivas, como el caso de Venegas. Sea como fuere, Cruz ha aprovechado su ausencia del Mundial para ir a Las Vegas y se anotó en el evento número 36, que ha tenido un buy-in de $1,500 en la modalidad 2-7 Draw Low Ball, un torneo disputado por un field selecto de 241 participantes, entre los que se encontraban Phil Hellmuth, Antonio Fandiari, Eric Seidel, Mike Matusow, entre otros. El futbolista aprendió a jugar esta modalidad gracias a unas clases de 30 minutos que le dio su compatriota George Dancer, mientras ambos veían el aplastante victoria de Alemania sobre la Portugal de Cristiano Ronaldo. El actual líder del ranking del jugador del año de las series se sorprendió de lo rápido que ha aprendido el jugador de fútbol y le dijo que esta variante estaba muy, pero muy de moda, y sobre todo en las mesas cash de high stake. Con dicha información y muchas ganas de jugar, Cruz comenzó a pelear sobre los paños verdes mientras veía los partidos del Mundial en los monitores de El Río y fue avanzando en el torneo. Llegó el último día, como decíamos, con el quinto stack en los últimos 6 sobrevivientes y consiguió remontar hasta el 3-handed con un stack más corto, en este caso de 118.000 puntos frente a los 495.000 de Walansky y 474.000 de Cheong, que, bueno, como decíamos, era uno de los favoritos. Solo duró una mano, así que Cheong acabó con Max Cruz en tercera posición, en la mano número 42, cortando de raíz su sueño por conseguir el brazalete de oro. Por otra parte, Joseph Cheong comenzó el heads up con una ligera ventaja de stack respecto a Steven Walansky, que era de 592.000 a 495.000 respectivamente, pero este consiguió darlo vuelta y quedarse con el brazalete. El jugador estadounidense ha podido resarcirse así con la segunda posición que obtuvo el año pasado en el evento número 8 y que hasta ahora había sido su mejor resultado. Pero la épica actuación de Cruz obviamente le ha quitado gran parte del protagonismo. Así que felicitamos a este jugador alemán. Lamentablemente se ha quedado fuera de la selección alemana, pero yo les aseguro que por los números que estuve viendo, claro está que fue mucho más rentable haber ido a Las Vegas. Sí, bueno, es verdad. A Walansky le mandamos un abrazo a él por el brazalete que ha ganado y los cientos de miles de dólares que también le ha proporcionado este primer puesto y también este brazalete. Bueno, tenemos que hablar ahora
de Brian Jung. Jugador que se ha presentado también en este caso en el evento número 35 de la World Series. Ahora tenemos que estar hablando de uno de los episodios quizá más raros que tiene el póker, ¿no? Porque es un torneo que iba a durar 4 días, pero no. Solamente ha durado 3 días porque no le hizo falta el cuarto día para definirse como campeón del evento número 35 de la World Series 2014. Brian Jung ha ganado el evento 35, que ha tenido un buy-in de $5,000 de buy-in, que es de unas mesas de 8 jugadores de No Limit Hold'em, y lo ha hecho y se ha hecho con un premio de $633,341 y con el segundo brazalete de su carrera en la World Series. ¿Le suena el nombre de Jung? Seguramente fue porque él es el que ha ganado el año pasado el Little One por One Drop ante una multitud de 4.756 jugadores y llevándose un premio similar al que se ha llevado el día de la fecha de $663,727. El evento 35 ha sido muy peculiar, ya que aunque la organización lo había programado para 4 días, la acción ha sido tan frenética que se ha resuelto nada más y nada menos que en 3 días. 23 jugadores de los 550 inscriptos inicialmente participaron del día 3 y 15 de ellos no lograron colocarse en la mesa final. Entre ellos podemos destacar a Sam Trickett en la posición número 11, a Sylvain Lucy en la posición número 16, a Jeff Madison en la posición número 20, tras empezar la jornada como chip leader. La mesa final comenzó tras la caída del noveno jugador con Brian Jung, super destacado con un stack de 2.700.000 puntos en fichas. Tras él solo estaban Dan Smith y Josh Ariel, que superaban el millón de puntos en fichas. De hecho, este arranque alcanzó para llegar al heads up con Brian Jung y Josh Ariel bastante igualados en stack a esta altura. El heads up duró solamente 21 manos. Ariel logró ponerse por delante tras jugar los primeros botes, pero Jung reaccionó, recuperó el mando y ya no lo abandonó hasta el final del torneo. La mano definitiva, Jung flopeó un color de diamantes, sacando así del torneo a Josh en la segunda posición, y de esta manera tan tranquilo Brian Jung se ha hecho con la victoria, el brazalete y el torneo que más rápido ha finalizado en una World Series, no completando los 4 días que la organización había previsto para este evento número 35, sino que en 3 días liquidó el torneo, así que se hizo con un muy buen jugoso premio y obviamente el brazalete. Dicho todo esto, amigos, vamos a ir a una pausa porque en el día de hoy realmente tengo muchas ganas de hablar con él. En un ratito nada más lo tenemos aquí sentado en nuestros estudios al señor Jorge Iranek. Nos va a estar contando, obviamente, su victoria en el High Roller del Casino de Santa Fe y, obviamente, muchísimas cosas más en esas andanzas de póker que ha tenido. Así que no te muevas, ya volvemos con más.